Saludos, usuarios y usuarias de Katia TV. Aquí estamos de nuevo con su programa Escuela de Cuadro. Este, por supuesto, es nuestro programa número 9. En el día de hoy vamos a analizar una obra de la Mauta de América, el camarada José Carlos Mariátegui, y que se titula En defensa del marxismo. Y para ello nos encontramos en el día de hoy un colectivo de estudiantes de la Universidad Bolivariana, entre los cuales se encuentran a Mauri González, Franklin Orellana, Carlos Rodríguez, quien les habla Luis Álvarez, la camarada Cira Pascual, y quien nos servirá como orientador en el día de hoy, nuestro camarada Gabriel Cabrera. Para adentrarnos en esta obra, Gabriel, yo comenzaría haciéndote una pregunta. ¿Qué plantea en líneas generales Mariátegui en relación a esta obra que se titula En defensa del marxismo? Si nos podrías mencionar en líneas generales qué plantea. Bueno, ante todo, gracias camaradas y gracias a Katia TV por permitirme estar una vez más en este programa importantísimo, ¿no? Y para analizar otra obra básica, muy importante de la Mauta José Carlos Mariátegui, que en realidad es poco conocida en el exterior, ¿no? Fue afuera del Perú, ¿no? Pero que, como señalo, me parece que es una de las fundamentales, ¿no? Porque ahí se delinea un poco cuál es finalmente la motivación intelectual de Mariátegui, ¿no? Quien se definió un marxista convicto y confeso luego de su viaje a Europa, de su exilio de Europa, y plantea en este libro la polémica que se debatía en ese momento contra o a favor del marxismo como la doctrina que había desarrollado Carlos Marx y Federico Engels en el siglo XIX y que habían continuado no solamente los pensadores revolucionarios, sino los luchadores sociales también, ¿no? Sobre todo ellos además, ¿no? Entonces, básicamente, este libro es levantar esa polémica, y yo creo que a un alto nivel, ¿no? A un alto nivel intelectual, pero no en el sentido académico o elitista de la palabra, sino en el sentido de la profundidad de las ideas y sobre todo la consecuencia entre el compromiso político y el esfuerzo por entender, por analizar, ¿no? El esfuerzo mental, ¿no? Y bueno, la parte que nosotros vamos a ver de este libro, que es la primera parte, que es en sí defensa del marxismo, que además fueron una serie de artículos sueltos, que después se recopilaron. Esta parte es una parte de la crítica, valga la repetición de la palabra, parte de la crítica a un libro que había sonado un poco antes del año 28, que se titulaba Más allá del marxismo, que había escrito un socialdemócrata belga, Henri de Man. Pero no se trata solamente de criticar el libro, sino se trata de que a partir de la crítica del libro hacer una defensa de la vigencia que el marxismo tenía en la época de Mariátegui, en este caso en los años 20. Creo que por ahí va la idea principal de este libro, ¿no? Ok, quizás podemos ir a por la primera cita y a partir de allí discutir el texto. En Río de Janeiro. Pero Marx no tenía por qué crear más que un método de interpretación histórica de la sociedad actual. Mientras el capitalismo no haya transmontado definitivamente el canon de Marx, sigue siendo válido. El socialismo, o sea, la lucha por transformar el orden social de capitalista en colectivista, mantiene viva esa crítica, la continúa, la confirma, la corrige. Bueno, en esta parte que hemos seleccionado está una de las principales motivaciones de Mariátegui en el texto, ¿no? Que es defender la vigencia del marxismo a partir de que considera que es el análisis más acertado y hasta ese momento, y creo que hasta el momento actual, de los orígenes del capitalismo, tanto en su momento, digamos, progresista como en su momento crítico, ¿no? Y a partir de entender las verdaderas causas de la crisis del capitalismo y de sus males, es que Marx ha planteado la guía para la acción de transformarlo, ¿no? De convertir la sociedad capitalista en socialista. Y eso es lo que Mariátegui entiende.
Y además Mariátegui menciona aquí algo muy importante, que el marxismo no es un catecismo muerto, sino que es un que por su naturaleza misma es un planteamiento científico que debe desarrollarse, debe corregirse y debe revisarse en una revisión en el sentido progresivo de la palabra, no en el sentido de la crítica interesada de la burguesía al marxismo. Ahí está uno de los planteamientos de Mariátegui en este libro, que él además no es el único que lo ha hecho, sino que han habido a lo largo de la historia y ante la crítica burguesa muchos defensores del marxismo que han planteado por qué su vigencia. Sí, bueno, en esta cita que acabamos de escuchar, se plantea allí que el capitalismo, mientras sea capitalismo, mientras no haya esa lucha que plantea Marx de transformar ese capitalismo en una lucha colectiva, en una transformación socialista, por supuesto que está vigente, porque realmente el marxismo lo que hace es ratificarse cuando vemos las desviaciones que tiene el sistema capitalista. O sea, el sistema capitalista valida cada día más y le da más sustentación teórica sólida a los planteamientos que hace Carlos Marx en relación a su análisis de cómo funciona el capitalismo en sí, de cuál es la lógica capitalista. Ahora bien, esa defensa del marxismo que hace Mariátegui, desde mi punto de vista, pertinente contra la ofensiva de los ideólogos burgueses en ese entonces, yo pienso que está vigente en la actualidad, porque el marxismo sigue siendo diariamente y sistemáticamente atacado. Se dice que, bueno, que los planteamientos marxistas corresponden a otro momento histórico, que los planteamientos marxistas son del siglo pasado, que ya no tienen ningún tipo de vigencia, y nosotros pensamos que es al contrario. El marxismo tiene una vigencia en la medida que desnuda las naturalezas perversas del sistema capitalista, ¿no? Y que, como lo mencionó el camarada anteriormente, lo que ha pasado es que realmente el marxismo como tal, como método científico de estudios de las realidades sociales, no ha sido aplicado en toda su autenticidad, en toda su esencia. No sé qué piensan los compañeros aquí del colectivo en relación a eso. Sí, bueno, a mí me pareció muy, muy lúcida esta frase de Mariátegui, porque él dice que mientras el capitalismo no sea transmontado, el canon de Marx sigue siendo válido. Y eso para mí quiere decir, bueno, mientras exista opresión, mientras exista explotación, mientras exista exclusión, evidentemente que el marxismo como crítica cultural y humanística de la sociedad en general, y más en esta etapa donde estamos viendo la etapa de los monopolios, la etapa del imperialismo, la etapa de donde estamos prácticamente en la víspera de una posible guerra mundial, yo creo que está más vigente que nunca, ¿no? Allí me parece importante también aclarar allí que, si bien es cierto que mientras existe el capitalismo y los métodos explotadores del capitalismo, el marxismo sigue vigente, los planteamientos socialistas, tampoco hay que malentender, como muchas personas quieren hacerlo, de que para llegar al socialismo entonces es necesario intensificar el capitalismo lo más posible, intensificar la explotación. Entonces juegan a eso, juegan entonces a ser capitalistas porque creen en el socialismo. Entonces, yo soy socialista, pero hago actitudes capitalistas porque es necesario para que podamos llegar al socialismo. Entonces es un juego así como mentiroso por muchas personas que leen este tipo de conceptos y lo toman a su modo de ver, a su modo de actuar o a su conveniencia. Yo creo que ahorita es importante ver cómo en nuestra actualidad, en nuestras prácticas diarias, vemos la necesidad de transformar esas prácticas capitalistas, como en lo económico, como en lo que son los sistemas explotadores, que uno puede ser un taxista, puede ser un simple obrero, un simple empleado, y nosotros podemos decirnos que a mí no me afecta ningún sistema capitalista, pero tenemos que ir entendiendo que dentro de la estructura, dentro de lo que es los métodos de distribución de la riqueza, los métodos de cómo aportas o cómo contribuyes tú
a lo que es la distribución de la riqueza, eres explotado. Entonces, me parece que es bastante importante que cuando Mariátegui explica que mientras nosotros no seamos los entes activos en la transformación del capitalismo, en la transformación del sistema rumbo al socialismo, ¿cómo te diría? Mientras nosotros seamos activos en la transformación del sistema rumbo al socialismo, estas ideas marxistas, estas ideas socialistas, no pierden la vigencia, no sé cómo. Te falta todavía la... No sé, ¿qué opinas tú? Sí, lo que yo entiendo de tu idea es de que mientras no haya habido una acción que haya hecho un cambio de época, el planteamiento de Marx va a seguir siendo válido, ¿no? Pero además hay que tomar en cuenta de que solamente se hace válido en la acción misma, ¿no? En la práctica misma. No en los libros o no porque Mariátegui haya sido muy lúcido, ¿no? Sino que en la historia se demuestre. Y yo creo que en este momento también, de una u otra manera, o sea, como que el capitalismo desde los años 20 hasta la actualidad ha vivido una larga crisis, ¿no? Una crisis demasiado larga, además. Pero yo creo que aún es vigente el hecho de que el sistema capitalista es un sistema en decadencia. Y eso no se expresa de mejor manera que en lo que vemos a nivel internacional, en el tema de las guerras, en el tema del hambre, ¿no? De la miseria, la acumulación de la riqueza, ¿no? y la necesidad que tiene el capitalismo de elevar grandes mentiras a través de sus voceros para no hacer ver a la clase trabajadora y al pueblo el camino de transformación. Sí. Esa es una demostración de esa decadencia. Entonces, Ahí está la vigencia de este texto y que lleva a pensar que el marxismo, digamos, aún sigue siendo una herramienta fundamental, ¿no? Imprescindible, ¿no? Imprescindible para poder pensar en una victoria contra el sistema social, ¿no? Sí, y para terminar, una cosa es que la misma sociedad responde a esas ideas prácticas. Es decir, inherentemente, inconscientemente, la sociedad responde ante esas prácticas explotadoras del capitalismo, y por eso más adelante Mariátegui explica un poco o expresa que el papel del revolucionario es hacer de esa lucha inconsciente muchas veces una lucha consciente proletaria, una lucha de por qué es una lucha de clases y cuáles son nuestras ideas de socialismo. Sí. Ok. Antes de pasar la cita 2, que quizás, si les parece, podemos pasar adelante. No sé de qué, Carlos, tú quieras hacer una... Una preguntita. Okay. Yo tengo una pregunta y que quiero hacer en colectivo, ¿no? Entonces, ya que estamos hablando de la vigencia del marxismo y de su defensa, podríamos... una pregunta, ¿no? ¿El marxismo está vigente en su forma o en su fondo? Es mi pregunta así para que nos la reflexionemos y a quien la pueda responder. ¿Está vigente en su forma y en su fondo, solamente en la forma o solamente en el fondo? Yo podría atreverme a dar una respuesta desde mi punto de vista. Yo creo que el marxismo más que todo es fondo, ¿no? Más bien la forma es lo que siempre ha venido cambiando y además tiene que cambiar. Por eso que justamente aquí menciona Mariátegui cómo el marxismo corrige, ¿no? Y el fondo, pues, ese es el que está... creo hasta se puede decir incólume, ¿no? Si nosotros revisamos todos los ensayos de esta parte del libro, vemos cómo en cada ensayo hay una correspondencia con la actualidad. Por ejemplo, cuando se critica cuando se hace una crítica a la crítica de la socialdemocracia europea al marxismo, también podemos ver que hay una serie de pensadores que surgieron después de la caída del muro de Berlín y la crisis del socialismo real que han hecho críticas muy parecidas al marxismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hay una cosa con una impresionante actualidad. Realmente esas críticas han sido certeras, han ido al fondo del asunto. Cuando se dice, por ejemplo, que el marxismo ha dejado de lado estudiar al sujeto individual, ¿es tan cierto eso? ¿O eso invalida el marxismo? Habría que ver, ¿no? Yo por ahí voy. Entonces creo que el marxismo es un fondo, vamos a decirlo de una manera, es un fondo que tiene que ir adquiriendo las formas que cada época demande. Ok, en cuanto al texto, luego podemos seguirle dando a esta cita porque parece que hay más material que discutir en cuanto a la cita, que es más rica. Pero también quería que hablases un poquito sobre la cuestión del contexto de demand, del
O sea, principalmente este libro es una crítica a un texto de Henry Demann, ¿no? Evidentemente es un texto muy específico y que creo que nosotros no hemos leído. O por lo menos yo no he leído, creo que el colectivo tampoco lo leyó. Pero sin embargo, sí que leyendo el texto te ayuda a analizar la situación actual, contexto actual. Por ejemplo, las tendencias reformistas o oportunistas de Demann las puedes traducir a las tendencias paralelas que pueden existir hoy en el CIM, el Centro Internacional Miranda, o otras tendencias que existen dentro de la revolución misma. Uh-huh. Entonces, si querías hablar un poquito en cuanto a eso específicamente y luego le seguimos dando. Sí. Sería uno de mis intereses. Sí, yo creo que, como dice la frase, ¿no? Hay que ser leales en la acción y irreverentes en el debate, ¿no? En la confrontación de ideas. Y sí, definitivamente, bueno, lo que tú preguntas de Henry Demann, como había mencionado al principio, y creo que también en el programa anterior hablamos algo de eso, ¿no? Antes de la Primera Guerra Mundial en Europa, y luego de la Comuna de París, el socialismo, cuando se funda la Segunda Internacional, los partidos socialistas de una u otra manera en Europa empiezan a ser domesticados o ¿cómo se puede decir? No sé si sería la palabra comprados. Fueron llevados del brazo de las burguesías, ¿no? Se les dio al proletariado, a la clase trabajadora, muchas concesiones, y de esa manera se mantuvo al límite su espíritu revolucionario, hasta que finalmente ese espíritu revolucionario terminó siendo totalmente adormecido. En ese contexto es que empieza a haber divisiones a inicios del siglo XX, y sobre todo en el contexto de la Primera Guerra Mundial, cuando muchos socialistas apoyan la intervención de sus burguesías en la guerra. Entonces, ahí se da un rompimiento fuerte. Entonces, inclusive de ahí surgen muchos los partidos comunistas después, ¿no? Que forman la Tercera Internacional. Entonces, luego de la Primera Guerra Mundial, cuando entra más en decadencia el capitalismo, unos optan por asumir una posición de confrontación directa contra el capitalismo y de asumir de nuevo la actitud revolucionaria que habían desarrollado Marx y Engels, ¿no? Inspirados en la Revolución Rusa, y otros optan por hacer este tipo de críticas, ¿no? Entonces, Henry Demann es uno de los socialistas belgas que opta por la crítica esta, digamos, de una u otra manera capitalista a la revolución, ¿no? Y además, Henry Demann se basa mucho en la experiencia de la socialdemocracia belga, que había sido también claudicante, pues, que había terminado siendo domesticada. Entonces, él estaba un poco también como desencantado de ese socialismo belga que había sido domesticado, y a partir de ahí hace una crítica al marxismo sin mucha reflexión. Entonces, eso es lo que Mariátegui discute en estas líneas, ¿no? Y ahora, lo que para terminar ya, porque creo que hay poquito tiempo para la siguiente cita, claro, o sea, en cierto modo hay que decirlo, ¿no? En el planteamiento del socialismo del siglo XXI hay algunos vacíos que hay que llenar, ¿no? Hay críticas a la historia del siglo XX que no son lo suficientemente profundas, que son muy superficiales. Entonces se critica mucho al socialismo real del siglo XX, se le llamaba socialismo real al de la Unión Soviética y de Europa del Este, ¿no? Pero no, creo que esa crítica no va al fondo de las causas de esta crisis, ¿no? Y creo que ese es uno de los problemas. Tiene algo que ver con lo que hace Henry Demann en este libro, ¿no? Ah, bueno, yo también quería comentar que más adelante Mariátegui da como una, algo muy importante, ¿no? Una definición de socialismo, en este contexto de donde se quiere llegar a una definición. Y entonces uno de los argumentos de la oposición es que no se sabe qué es socialismo, que hay mucho vacío, indigencia teórica con respecto a la palabra socialismo. Y él aquí dice que el socialismo es ese proceso de lucha por transformar el orden social, de un orden capitalista a un orden colectivista. Y me parece interesante porque es como una... Él dice allí, yo creo que lo que debemos rescatar es que él dice allí que el socialismo no es un punto de llegada, un lugar al que vamos a llegar, sino que es una dinámica, ¿no? Uh-huh. Un proceso en el que nosotros constantemente estamos aprendiendo, constantemente estamos transformando, y ese transformar, bueno, llegará un momento en que se convierta en la nueva sociedad, pero mientras no logremos ese camino que nosotros recorremos para luchar por esa sociedad, eso es el socialismo. Sí, creo que estoy de acuerdo contigo, o sea, y al estudiar, o sea, al ver cuál es ese proceso, es que nos damos cuenta de la diferencia que hay entre el planteamiento marxista de socialismo y otro socialismo. Un planteamiento que apela a la ética así abstracta, ¿no? Y que además ahora se está diciendo mucho en los medios de comunicación, ¿no?
el ser socialista es así, el, tiene estos valores y el cambio capitalista tiene estos valores. No, el problema no es solamente eso, el problema es mucho más complicado. Creo que el problema es qué sujeto social va a ser el cambio y por qué. Yo lo dejaría ahí para quizá desarrollar este punto en las otras citas. Sí. Ok, quizás entonces podemos ir a por la segunda cita, la cita que comienza la función ética del socialismo, y a partir de ahí continuamos la discusión. Tenemos un par de minutitos después de la cita en este segmento y luego vamos al corte y regresamos. La función ética del socialismo debe ser buscada no en grandilocuentes decálogos ni en especulaciones filosóficas, que en ningún modo constituirían una necesidad de la teorización marxista, sino en la creación de una moral de productores por el propio proceso de la lucha anticapitalista. Bueno, ahí un poco lo que decíamos hace un momento. No se trata, y más, creo que este es el punto que toca la realidad venezolana actual, ¿no? Es una de las razones por las que además creo que escogimos leer este libro. No se trata ya de hacernos mea culpas éticos o morales. Obviamente que hay una moral socialista, ¿no? Eso no lo duda nadie, pero lo más importante en este momento, a partir de lo que ha ocurrido en los últimos meses en Venezuela y en honor de todo lo que se ha conseguido hasta ahora, es ir más allá de esa cuestión ética, ver cuáles son los problemas económicos, socioeconómicos, que impiden hasta ahora o que, digamos, se obstaculizan el camino al socialismo, y ahí el marxismo es fundamental. En esta cita, Mariátegui, parafraseando a Marx, Mariátegui señala acá que la diferencia de lo que plantea Marx a los otros socialistas es que Mariátegui ve en el trabajador, por su condición social y económica, el sujeto llamado a llevar adelante la lucha por el socialismo, porque es el asalariado que vive la crisis del capitalismo, la explotación, de manera mucho más directa, ¿no? Entonces, a partir de esa dinámica de vida del proletario, de su organización política, construir la nueva moral socialista. No, no a partir, como dice la cita, de que llegue una persona en un escenario y nos invoque a ser menos individualistas, hay que dejar el consumismo. Está bien, eso es importante. Pero más importante en este momento que eso es hacer un trabajo político en la clase trabajadora, y elevar su conciencia como sujeto de revolucionario. Eso me parece, por ejemplo, mucho más importante en este momento. Y analizar los problemas económicos reales de Venezuela que puedan impedir caminar al socialismo. Ok, entonces podemos ir al primer corte y luego continuamos con la discusión. Continuamos con su programa Escuela de Cuadros por Katia TV. En esta oportunidad discutiendo la obra del pensador peruano José Carlos Mariátegui, Defensa del Marxismo. Y bueno, yo quería comentar ya en referencia a la segunda cita, Mariátegui dice allí que la función ética del socialismo no hay que encontrarla en un decálogo o en un manual, ¿no? Y esto me recordó la obra de Ludovico Silva, El Antimanual, ¿no? Precisamente haciendo la crítica de que, bueno, el que quiera ser socialista, léase este manual y sea socialista, ¿no? Entonces, y él dice allí, y es algo que está relacionado con la cita que discutimos en el set anterior, que es que el socialismo no es algo a lo que se va a llegar, sino que es un proceso, es un movimiento, es un devenir. Entonces, él dice que esa ética se adquiere en ese proceso de lucha por la nueva sociedad. La moral de productores se adquiere precisamente impugnando el orden existente. Entonces, me parece interesante porque, bueno, yo pienso que el 2 de diciembre no se iba a decretar el socialismo si la reforma se aprobaba. Entonces yo creo que en el fondo Mariátegui lo que está diciendo aquí es que, mire, el socialismo no es algo que se pueda decretar, por más que lo pongamos así en el código fundamental del país, en la Carta Magna, en la Constitución, habría que, digamos, eso hubiera desatado una serie de procesos de lucha por alcanzar esa sociedad que estaba reflejada en esa Constitución. Bueno, ¿puedo comentar algo? Pequeño. Exactamente, ¿no? Mariátegui encuentra en eso la esencia del planteamiento de Marx.
No, por eso está ajeno a tener una ética, ¿no? Inclusive los mismos ensayos de la defensa del marxismo muestran cuál es la ética que el socialismo ha desarrollado. Y esa ética se ha visto expresada de mejor manera en la, digamos, en la lucha heroica, si se puede decir, o la lucha entre la entrega de tantos revolucionarios, ¿no? Que de esa manera han elevado la moral humana, si se puede decir, ¿no? Para usar una palabra. Entonces, se trata de eso, ¿no? Se trata de no hablar de una moral socialista abstractamente, sino que en la lucha misma de construir el socialismo, a través de la transformación económica, social y política, se va desarrollando una moral que como decíamos hace un momento, la clase trabajadora es su mayor depositaria, ¿no? Seguramente cuando hablemos del tema de la clase trabajadora más adelante vamos a detallar un poco en eso, ¿no? Creo que... Sí, no, yo quería contar también allí, es bastante importante porque en el referéndum del 2, después del referéndum del 2, muchas personas, muchos dirigentes se excusan tras de que, bueno, fue un error, no tuvimos la conciencia para comprender la importancia del sí, nuestra moral... debió ser un poco más avanzada. Entonces comienzan a jugar tras el que, bueno, las cosas van mal, pero poco a poco, y comienzan a hablar de que nosotros, o que ellos, o el pueblo en general, les faltó un poco de conciencia, un poco de moral, o un poco de actitud marxista, socialista, para comprender la necesidad de apoyar el sí por la reforma constitucional, y como lo hablaba. El socialismo no se decreta, y mucho menos en una constitución, digamos, una estructura jurídica. Y vemos que esas personas, en vez de hablar de por qué los errores estructurales, de cuáles fueron nuestros errores en el área económica, de cuáles son las fallas que tenía el gobierno, porque ciertamente hemos tenido muchos avances, el Estado, pero muchos avances, pero también hemos tenido fallas. Entonces, en vez de hablar de cuáles son las estructuras necesarias para que hay que cambiar, para ir transformando poco a poco, comienzan a hablar y hablar sin tener una práctica real. Entonces, hablan de moralismo cuando en la práctica no son moralistas. Yo quisiera tomar acá un texto, una cita, que dice Mariátegui también, que dice: todos los que como Henry anuncian un socialismo ético, en vez de contribuir a algún modo a la elevación de la moral proletaria, trabajan inconscientemente contra su rol civilizador. Es decir, como aquellas personas que se la pasan hablando, por decirlo de una manera, se la pasan hablando de una moral, de una ética, se la pasan diciendo que nosotros tenemos que tener una actitud socialista, una actitud mucho más solidaria, pero cuando va en la práctica, tú vas a acceder a alguna de las estructuras, te lo impide. Entiéndase, cuando tú vas a acceder a alguna estructura del Estado, a alguna comunidad organizada, a alguna cooperativa, a algún consejo comunal, el mismo alcalde, el mismo gobernador o el mismo funcionario público te lo impide porque las estructuras que él mantiene, las estructuras que se mantienen actualmente, son estructuras que no permiten la socialización de la riqueza o la socialización del poder. Sí, si no hay más... exactamente es eso, ¿no? O sea, ha habido no solamente un análisis o una crítica, sino se está corrigiendo la estructura del Estado tal y como está. Ahí está una de las claves. Y yo también coincido con lo que tú dices de que esa es una de las causas fundamentales por las cuales ha habido este revés en el 2 de diciembre, ¿no? Es cierto que la burguesía, a través de sus medios de comunicación, ha tenido un impacto, digamos, efectivo sobre la conciencia, pero justamente... ese anquilosamiento de ciertos sectores del Estado ha contribuido a que la gente no se sienta motivada para ir a apoyar la propuesta de la reforma. Y con lo que ustedes mencionan de que no se decreta, el socialismo no se construye por decreto, ahí también hay algo fundamental, ¿no? Y la labor ahora justamente es construir el socialismo más allá de que esté o no en la Constitución. Creo que es algo que en cierto modo el comandante Chávez mencionó cuando recién habían pasado unos días del referéndum. Lo que pasa es que no sé si se está realizando realmente, ¿no? Porque claro, se empiezan a hacer los consejos, no solamente comunales, y encontramos la traba del Estado. Entonces, hay que construir eso, hay que buscar una vía que nos permita realmente construir ese socialismo para luego ya plasmarlo en una constitución. Yo lo veo por ahí. Bueno, quería hacer una colación, ¿no?, con lo que tú dijiste referente a lo del el marxismo intrínsecamente tiene una moral revolucionaria, una ética revolucionaria intrínseca, ¿no? Entonces aquí José Carlos Mariátegui lanza pues una crítica a quienes pretenden justamente llevar un socialismo humanitario, un socialismo ético, ¿no?, desde un punto de vista burgués, ¿no?, desde un punto de vista justamente yendo a los principios caritativos, a un se podría decir un humanismo fariseo, ¿no?,
podría decirse de esa manera, ¿no? Entonces, de esa manera podríamos catalogar cómo sale Mariátegui en defensa de la moral revolucionaria en ese aspecto. ¿Qué tendrías que decir? Claro, es lo que tú dices también es muy importante. Y justamente lo que quería también decirte es justamente que los trabajadores, o sea, Mariátegui hace ver que los trabajadores, en vez de elevar su nivel de moral, su nivel ética, ese es todo un trabajo un trabajo, se podría decir, ideológico que se tiene que hacer dentro de las organizaciones sociales, ¿no? Sí, claro. O sea, obviamente, no se trata de que vamos a hacer socialismo sin hablar de ética. Por supuesto que hay que hablar, pero eso tiene que ir acompañado, tiene que ser el resultado de una nueva forma de organización política y de una transformación económica que tiene que estarse llevando a cabo todo el tiempo, ¿no? Y para dejar de lado ese socialismo, ese aparente socialismo que apela a esta especie de moralismo, ¿no? Moralismo, digamos, abstracto, ¿no? Fuera, por encima de las clases sociales, por encima de la realidad social. Ok, quizás le podemos dar a la tercera cita y a partir de allí continuar con la discusión. Vamos a ver. El proletariado no ingresa en la historia políticamente, sino como clase social. En el instante en que descubre su misión de edificar, con los elementos allegados por el esfuerzo humano, moral o amoral, justo o injusto, un orden social superior. Y a esta capacidad no ha arribado por milagro, la adquiere situándose sólidamente en el terreno de la economía, de la producción. Fundamental de los textos que hemos leído, el texto que hemos leído y que está en relación con lo que hemos hablado hasta este momento. Y que es un tema además que da para largo, creo que da más, para más que este programa y ojalá se pueda seguir tratando. ¿Cuál es el rol de la clase trabajadora, ¿no? Cuando se refiere acá Marx al proletariado, Mariátegui y Marx al proletariado se refieren en el sentido estricto, o sea, a los que tienen que vender su fuerza de trabajo para sobrevivir, ¿no? O sea, los asalariados. Pero también yo creo que puedes considerarse un asalariado o un proletario, alguien que tiene que trabajar con sus propias manos para sobrevivir en su pequeñito negocio, por ejemplo, ¿no? O sea, que no tienen grandes propiedades, por ejemplo. Entonces, esa clase trabajadora que se tiene que organizar debe constituirse como la orientadora, ¿no?, de este proceso revolucionario. Así yo lo veo, ¿no? Muchas veces se pone en cuestión, pero ¿quién va a ser la vanguardia de la revolución, ¿no? No, ya la clase obrera no, porque ya fracasó, ¿no? Y es cierto que, por ejemplo, en Venezuela es un problema, hay un problema con la clase trabajadora, la clase obrera. Vamos a decir la clase trabajadora, para decirlo más amplio. Definitivamente, y se dice mucho de que la clase trabajadora ha salido a defender el proceso, pero no como clase, sino dentro de un conglomerado, digamos, de una u otra manera amorfo. Entonces, eso es lo que hay que, en eso es en lo que hay que incidir, ¿no? Mariátegui reafirma lo que Marx plantea, de que solamente cuando la clase obrera como clase tenga una lucha política, es que se puede llevar adelante de manera mucho más certera las transformaciones necesarias para llegar al socialismo. Porque justamente la lógica de la producción en la fábrica o en un centro de trabajo colectivo estimulan esa nueva moral, esa nueva moral colectivista. Y es ahí donde hay que llegar. A mí me parece fundamental, por ejemplo, los consejos de trabajadores. Insisto, es un tema que da para mucho más que este libro o que este programa, pero creo que hay que abrir el debate de nuevo. Chávez lo ha dicho de una u otra manera. Yo lo he escuchado decirlo en algunos congresos, pero no se está llevando a la práctica realmente. Hay que reforzar la organización de clase trabajadora. Debe ser la orientadora del proceso revolucionario en Venezuela. Y creo que no tiene mucho que ver con que sea una reducida, o que sea una minoría. No, el problema no es de cantidad, sino de calidad. Sí, bueno, yo quería agregar en relación a esa cita que me parece que contiene uno de los planteamientos centrales de lo que es el sujeto histórico de transformación socialista, ¿no? Que es en este caso el proletariado, ¿no? Que se ha... En el caso venezolano está en tela de juicio, ¿no? La actuación de la clase trabajadora como tal, como colectivo, en la construcción de este proceso. Y tenemos que señalar que lamentablemente
En ese sentido, la clase trabajadora ha demostrado en la práctica que no posee un nivel de conciencia de clase suficiente como para ir superando progresivamente los obstáculos que le presenta el sistema capitalista y que muchas veces le presenta también los dirigentes de la reforma y de la contrarrevolución. Hace poco yo me entrevistaba con una compañera que labora en una empresa y ella me decía que ella observaba con mucha decepción que este proceso revolucionario ha estado total y absolutamente desligado de lo que es el día a día de la clase trabajadora. Y ella me decía que siendo Venezuela uno de los países donde más se menciona lo que se refiere a los derechos humanos, ella decía que ellos eran los trabajadores venezolanos, aún en el día de hoy, son víctimas de la explotación inhumana, de trabajar en condiciones deplorables, que se violentan en forma impune y descarada los derechos humanos y que ella no ve por ningún lado que este proceso revolucionario tenga alguna conexión en ese sentido, ¿no? Entonces, hablábamos de ese nivel de conciencia. Los trabajadores tienen que tomar de manera progresiva conciencia de cuál es su papel, porque en ese lapso que alguien explicaba por allí, del sentir al comprender y del comprender al saber, bueno, yo creo que mira, si los rigores de la explotación capitalista, mira, yo creo que no le dan a los trabajadores, a la clase obrera, no le dan luces de la necesidad de organizarse en colectivo para que se puedan incorporar de manera efectiva a dar su aporte, que es un aporte decisivo a la construcción y a la consolidación de este proceso, entonces yo creo que estaremos mal en la medida que eso no ocurra, ¿no? Nosotros pensamos que hay que hacer un trabajo, la propuesta de los consejos de trabajadores, de manera particular la comparto, porque dentro de los colectivos de trabajadores tiene que comenzarse a dar un debate lo suficientemente profundo y amplio para que, partiendo de allí, la clase obrera como tal, como clase, comience a dar visos de cambio. En ese sentido, yo quería agregar que la conciencia de clase, como lo veo en la clase trabajadora, tiende a estar penetrada por una conciencia pequeño burguesa, o sea que aquellos que nos deberíamos identificar como trabajadores y como clases populares, a menudo la identificación de clase es más bien una identificación pequeño burguesa, y eso pues viene en parte por la cuestión de los medios, porque estamos muy penetrados por el capitalismo y porque también es parte de la cuestión de la economía rentista. En ese sentido, bueno, la forma en la que tenemos que pensar en la forma en la que realmente como la clase trabajadora, los proletarios pueden convertirse en la, se van a convertir, se han de convertir para que la revolución avance en los que lleven adelante esta revolución. Sí, bueno, sí, tú tienes algo que decir. Creo que... Bueno, sí, en el mismo orden de idea, aquí hay una frase bastante importante antes de comenzar a comentar algo, es que dice, lo esencial en el socialismo es la lucha por él. Y yo creo que una de las cosas acá, de hablar de lo que es la conciencia, no solamente de los trabajadores o de la clase obrera, sino de toda la sociedad venezolana en general, es que nosotros pasamos un proceso demasiado acelerado de la revolución. Llegó nuestro comandante al poder como presidente y nosotros hicimos un salto cualitativo. Entonces no pasamos por esa transición de lucha, de ganarnos poco a poco de los espacios políticos, los espacios de estructuras económicas y sociales. Y eso generó, o genera, pues, o deviene, de que, por ejemplo, como estamos hablando de los trabajadores,
la mayoría de ellos eran infiltrados por el pensamiento burgués. Los sindicatos, la gran mayoría en ese entonces, eran reivindicacionistas y respondían solamente a lo que decía el patrono o a los intereses del patrono, y la gran clase de los grandes trabajadores o la gran mayoría se sentían excluidos. Y que de paso también aquí en Venezuela, la economía informal, lo que son las pequeñas empresas, los pequeños comercios, los trabajos individuales como de choferes, taxistas y X, no se siente un sentimiento como de que yo soy parte de la clase proletaria. Y por eso aquí en Venezuela, a mi modo de ver, hablamos más de lo que es la conciencia de la comunidad, del aspecto comunitario, porque allí confluyen distintos factores. Pues, por lo menos mi persona, yo soy proletario, yo vivo asalariado, yo soy un asalariado. Sin embargo, como estudiante, a veces me identifico mucho más con el aspecto estudiantil, con las luchas estudiantiles, y me uno mucho más a la lucha de lo que es la comunidad, aún inconscientemente, a lo que es la lucha del trabajador. Por eso lo que hablamos es de la conciencia. Entonces, por eso repito, como nosotros no hemos pasado por una, o apenas estamos pasando ahorita por una transición de una lucha constante, de los cambios, de cómo ganarnos poco a poco el proceso, la toma de poder, se desvirtúa mucho esta toma de poder. Vemos las contradicciones de que se forma un consejo y el mismo consejo por dentro se corrompe por las mismas personas que participan, es secuestrado por algunos pocos, pero los mismos que siempre participaban, los mismos sindicalistas que siempre participaban anteriormente, toman el consejo y hacen ver que esa es la revolución, como pasa en los consejos comunales a veces. Que entonces el mismo grupito que siempre tenía el poder, se mete al consejo comunal, toma el consejo comunal y se adueña del consejo comunal sin darle participación al resto de las personas. Y el resto de las personas, por falta de esa misma conciencia de que somos todos proletarios y que todos tenemos que luchar por un cambio de clase, no, eso no es mío, eso, si yo no trabajo no como, que se adueñen ellos eso. Entonces, por eso es necesario ver esa estructura. Y entonces yo quisiera hacer una pregunta, pues, ¿hasta qué punto, lo que venía comentando anteriormente, hasta qué punto aquella persona o común y corriente que poco discute estos temas, que está pendiente del trabajo, de la familia, de los estudios, hasta qué punto le choca o hasta qué punto podemos nosotros reflejar en la práctica la necesidad de que tenemos que cambiar esta conciencia, tenemos que elevar la conciencia socialista, la conciencia de clase proletaria, clase explotada, rumbo a lo que es la transformación de la estructura, en la forma práctica, en lo cotidiano, ¿cómo podemos mencionar eso? Bueno, varios temas, ¿no?, que han surgido. Siempre el tema de la clase trabajadora es muy polémico, ¿no? Es cierto lo que dice la compañera, de que había una penetración mucho de la mentalidad pequeño burguesa en los trabajadores venezolanos por en parte esa economía rentista, ¿no?, que inclusive tuvo momentos de mucho bienestar aparente, ¿no? Un poco lo que pasó en Europa, inclusive ya en la época de Mariátegui, ¿no?, una aristocracia obrera, ¿no?, que se chupaba de la mamadera de la burguesía porque su burguesía, pues, tenía un superávit porque explotaba las riquezas de nuestros países subdesarrollados, ¿no?, nuestros países del tercer mundo. Entonces ellos podían reservar un poquito para su clase trabajadora y mantenerla, a través de sus dirigentes, mantenerla calmada, ¿no? Entonces, algo así creo que también ha pasado acá. Bueno, por eso es que la CTV, pues, es una central propatronal, ¿no? Qué mejor. Y creo que eso que pasa con la CTV es un reflejo de una u otra manera de lo que ha pasado con los trabajadores en Venezuela. Y eso no debe llevarnos al fatalismo, ¿no? Yo creo que lo que dice acá el compañero, lo que tú la pregunta que tú haces se resuelve en elevar la conciencia en la lucha diaria. Entonces, por ejemplo, un ministerio de trabajo tiene que ser un ministerio que tenga una actitud resueltamente a favor de los trabajadores. En un gobierno revolucionario, eso es fundamental, ¿no? Ya no cabe ahí la neutralidad de ser mediador, ¿no? Claro, tú puedes, obviamente, tienes que llevar a la negociación al empresario y al trabajador cuando hay una lucha, pero tú tienes que estar siempre predispuesto a ponerte de parte de tus trabajadores, de los trabajadores de Venezuela, ¿no? Entonces, eso es un asunto. Y otra cosa, yendo al plano de la economía, porque en la CITE también hablamos de la economía, ¿no? El proletario va al problema económico. Es el que lo vive más directamente, porque la producción industrial o capitalista, en general, es la que mueve a los países en esta época en el mundo. Entonces, el trabajador asalariado está más cerca de esa dinámica. Entonces, tiene que entender esos problemas económicos. Y yendo al problema económico, aquí hay que hacer de Venezuela un país productor, no un país rentista. Produciendo
industrializando el país, se incrementa no solamente el número de los trabajadores, sino se incrementa su capacidad organizativa. Y esa es la garantía para mí de que se pueda llevar a último término las reivindicaciones del socialismo. Socializar los medios de producción, socializar la propiedad, que la propiedad social realmente tenga vitalidad en Venezuela. Porque si vamos a plantear la propiedad social con, por ejemplo, el modelo de Estado que tenemos actualmente, ¿no? Y apelando a la masa en general, sin tener a los trabajadores como la fuerza principal, esa propiedad social no va a funcionar, ¿no? Eso es lo que yo me atrevo a pronosticar, o en todo caso a intuir, ¿no? Por ahí va esa motivación que tú tenías. Bueno, Mariátegui también hacía hincapié justamente de la conciencia de clase, porque justamente con la conciencia de clase vamos a poder contribuir a la transformación de la sociedad, ¿no? Por un nuevo sistema socialista. Entonces teníamos que tener bien en claro que es una conciencia de clase, ¿no? La clase proletaria, la venta del esfuerzo de nuestro trabajo, ¿no? O sea, la venta del esfuerzo que nosotros le vendemos al capitalista, ¿no? Por decirlo así. Y tenemos que tener eso bien en claro, ¿no? Sí, claro. O sea, definitivamente la educación sigue siendo fundamental. O sea, como digo, no se trata de que simplemente luchando por mayor sueldo, el proletario de manera mágica va a adquirir conciencia revolucionaria, ¿no? Hay que educar y hay que educarnos todos, ¿no? Sin pretender que uno va a llevarle la luz a nadie. El trabajador es el que mejor conoce la producción, mejor que quizá muchos de los que estamos acá, ¿no? Entonces, es un intercambio de conciencia, digamos, por decirlo de una manera. Bueno, con respecto al papel del proletariado, ¿no? Hoy vemos cómo una de las herramientas de la burguesía para el ataque al proceso revolucionario es a través de la comida, ¿no? Y yo veo ahí muy, muy importante el papel del proletario. ¿Por qué? Bueno, porque las empresas de hoy en día, por lo menos la empresa Polar, ¿no? Es una de las que produce la mayor cantidad de alimentos a nivel nacional, es una empresa privada, ¿no? Ya ahí estaría atentando contra la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Y vemos cómo la solución al problema del abastecimiento y de la producción está en manos de quién, del proletario, porque más que el empresario mismo, el que maneja la máquina, que empaqueta la harina precocida, es un obrero, o sea, entonces vemos cómo todo ese trabajo y una de las herramientas de ataque de la burguesía las tenemos en nuestras manos para utilizarla en favor del pueblo, pues, o sea, la tiene el obrero como un método de herramienta para acabar de una vez con lo que es la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Sí, tú señalaste de manera concreta algo que yo mencioné más general hace un momento, o sea, ¿por qué es el trabajador el que tiene la batuta, ¿no? Porque justamente está ahí, ¿no? Está al pie de los problemas económicos, y en este caso de Venezuela con el desabastecimiento de la alimentación. Si esas empresas estuvieran en manos de los trabajadores, por ejemplo, qué diferente sería, ¿no? Ahora, no se trata de ir mañana mismo y cerrar la Polar, ¿no? No, es un proceso, pero hay que ir hacia eso, ¿no? Y debe ser una prioridad, ¿no? Debe ser una de las prioridades. O sea, no solamente se dice, sí, los trabajadores, no, la prioridad del Estado, una de las prioridades del Estado debe ser esa, ¿no? A eso es lo que yo iba. Y una cosa que quería decir, no se trata acá de excluir a los demás sectores del pueblo, ¿no? El marxismo, cuando plantea que el trabajador es el que va a llevar la batuta, no está excluyendo a los demás sectores del pueblo, sino que afirma que el trabajador es el que por su naturaleza va a liberar, va a iniciar la liberación de todas las capas populares, campesinos, buhoneros, etcétera, etcétera. Ahora, la idea es de que todos esos sectores de la producción, también todos esos sectores de la economía también sean gente productiva. Entonces, por ejemplo, se estimulan en el campo las cooperativas de producción. O sea, eso es lo que mencionábamos cuando se hablaba de la moral de productores, no moral de rentistas, no, no moral de simples comerciantes. Sí. Sí, bueno, yo quería hacerte una pregunta porque este tema es tan importante, y creo que tú lo mencionaste, ¿no? Venezuela tiene como esa particularidad de que se presenta como una confluencia entre la renta petrolera y la no existencia de una burguesía industrial nacional, uh-huh. Sino que más bien tenemos como una oligarquía importadora que todavía, digamos, hace que todavía hoy en día ejerza ese poder, ¿no? Con la cuestión del desabastecimiento, porque ellos, a pesar de que, bueno, son unos simples importadores, porque si nosotros pensamos, bueno, ellos son una burguesía industrial y bueno, tienen a un gran contingente de trabajadores que bueno, que ellos, que les pagan
de repente ellos podrían ser considerados en algún momento el sujeto de la revolución. Pero la cuestión es que como nosotros no tenemos esa burguesía industrial nacional, entonces nosotros, el gobierno podría optar entonces, ¿por qué? La pregunta concreta es, ¿nosotros podemos industrializarnos, digamos, saltándonos ese proceso de formación de una burguesía industrial en un sentido socialista? O sea, sin pasar por esa etapa de, porque una de las vías sería eso, bueno, vamos a promover la conformación de una burguesía industrial para solventar el problema alimentario, para uh-huh. alcanzar la soberanía alimentaria, pero otro camino sería, bueno, vamos a impulsar puras empresas de producción social, empresas socialistas, y superamos al mismo tiempo la explotación y también la enajenación. Entonces yo creo que ahí, y claro, y el trasfondo de toda esta discusión está, bueno, el sujeto de la revolución. Yo creo que habría que definir de una manera más precisa qué significa la clase trabajadora, porque uno se imagina de inmediato un obrero, el obrero de la fábrica de aluminio, el obrero de la fábrica de Petrocasa, pero qué pasaría, por ejemplo, con todos los que trabajamos en la administración pública como tal, toda esa gente que trabaja en ministerios, en instituciones del Estado, los policías, la Fuerza Armada. Yo creo que el hecho de que seamos un país importador, históricamente importador y consumista, y con muchos vicios de esa ideología pequeño burguesa, que bueno, que ha sido inoculada en esta sociedad desde los años, imagínate, de los 40, 50 años. Entonces yo creo que ahí está la complejidad del proceso venezolano. Entonces yo creo que nosotros podríamos optar por dar ese salto y no pasar por esa etapa de industrialización capitalista, sino pasar de una vez a una forma de empresa de tipo socialista. Sin duda, eso es un poco también a lo que yo me refería. Es absurdo pensar de que ya se ha planteado antes, ¿no? De que hay que primero hacer que un país sea un país capitalista desarrollado para luego recién pensar en el socialismo. Eso es nada más falso, ¿no? Y cuando yo me refería a la polar, de que no se trataba de nacionalizar la mañana, no lo digo porque hay que mantener a la polar siempre así como una empresa privada. Yo creo que va a llegar un momento en el cual va a ser necesario y decisivo hacer la nacionalización no solamente de la polar, sino de otras empresas. Cuando Lenin y los revolucionarios rusos hacen la revolución rusa, hay un momento en el cual tienen que mantener ciertas empresas privadas en capital privado para estimular ciertos sectores de la economía, pero siempre bajo la lógica de elevar la producción hacia el socialismo. Y lo mismo voy yo, o sea, hay que crear empresas de propiedad social y seguramente algunas empresas privadas se mantendrán hasta que cumplan su rol dentro del objetivo hacia el socialismo. Pero creo que socialismo se trata justamente de socializar toda la propiedad, ¿no? No hay otra, yo no veo otro modo, ¿no? La coexistencia entre propiedad privada y socialista llega a un punto que toca su límite, ¿no? Por ahí hay que trabajar, creo. Y sí, obviamente, muchas de las empresas que se tienen que crear son de propiedad social. O sea, porque justamente ahí se forma la clase trabajadora dentro de administrar todos los trabajadores la empresa. ¿Qué mejor escuela de socialismo que esa? Y ahí se forma la moral y la ética socialista, no en discursos moralistas como ahora están abundando muchos. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa Escuela de Cuadro por el día de hoy. Agradecemos altamente a Katia TV por cedernos este espacio. Y agradecemos, por supuesto, a los camaradas, al equipo técnico que nos acompañó esta noche. Recordamos que Escuela de Cuadro, hasta esta semana, nuestro programa va a ser transmitido el día jueves y el día sábado a las 8 de la noche. Pero anunciamos que a partir de la próxima semana, nuestro programa va a salir en el horario de las 7 de la noche. O sea, esta semana salimos a las 8 y la próxima, a partir de la próxima semana arriba, comenzamos a salir a partir de las 7 de la noche. Concluimos este interesantísimo debate en torno a esta obra de José Carlos Mariátegui en defensa del marxismo. Consideramos que ha sido un poco insuficiente por lo amplio del tema. Esperamos que en futuros programas podamos seguir profundizando en este tema. Y les invitamos a los usuarios y usuarias, camaradas de Katia TV, a que nos sigan sintonizando, a que sigamos formándonos desde el punto de vista político, ideológico, que es un imperativo de este proceso revolucionario, y que así vayamos construyendo de manera paulatina, pero de manera sólida, esta
este proceso de construcción socialista, esta sociedad socialista que nosotros nos hemos propuesto y por el cual estamos dispuestos a dar todo por vernoslo concretado en la realidad. Hasta la victoria siempre, camaradas, y saludos solidarios y revolucionarios.